Niños acompañados de sus padres fueron testigos de la liberación de más de 1.800 crías de tortuga de la especie golfina, que se llevó a cabo este fin de semana en la playa de El Carrizal, perteneciente a este municipio. El acto fue encabezado por el alcalde Leopoldo Soberanis Hernández, acompañado del regidor de Ecología y Medio Ambiente, Johnny Pineda Rangel, y funcionarios de la administración. Los pequeños tomaron en sus manos una tortuguita para devolverlas a su hábitat natural, además de dos tortugas grandes, que causó una gran expectación entre los asistentes. El municipio de Tecpan informó que estas actividades se vienen haciendo con el propósito de concientizar a las personas sobre el cuidado y la preservación de la tortuga golfina, y agregó que a la fecha se han liberado más de 35.000 crías. Estamos muy emocionados, la verdad que nos motiva ver la algarabía y el entusiasmo de la niñez, de pequeñitos bebés propiamente, que andan ellos con sus manitas soltando las tortugas, y pues la verdad que es un espectáculo único e indescriptible de ver con qué interés y con qué interés traen ellos de estarla soltando. Yo creo que ahorita estamos viendo algo bonito donde toda la sociedad se integra a un buen fin, que es sobre todo cuidar la preservación de esta tortuga, ¿verdad? Ahorita se liberaron 1.800 unidades de tortuga golfina y 4 unidades de tortuga laúd, que es la tortuga grande que comúnmente la conocemos aquí localmente como garapacho. Pero bueno, es motivante ver que ahorita que sigue estando todavía la temporada del desove, las tortugas están saliendo a anidar y se han podido rescatar miles, porque ya ahorita llevamos más de 30,000+ tortugas liberadas. Del primer corral se liberaron 35,000 y otras cantidades enormes de la segunda unidad. Y entonces pues ha habido una gran participación, porque se ha invitado a la ciudadanía y hemos tenido tardes que ha habido hasta cerca de 1,000 personas participando. Principalmente, por lo que más gusto nos da, es cuando vienen los niños y las niñas que los traen sus papás, y pues bueno, es motivante ver todo este espectáculo. Hoy, como para coronar todo este evento, nos dio mucho gusto de dos tortugas que salieron a desovar, hoy se les soltó para que también los niños las vieran, y pues también es hermoso. Igual la Secretaría de Marina le entregó a Protección Civil un cocodrilo pequeño y otro que ellos encontraron, entonces los van a liberar también aquí en la zona de las lagunas de aquí del Carrizal, para que ellos regresen a su entorno natural. Con ello estamos diciendo que se sigue trabajando en pro del cuidado de la naturaleza y sobre todo respetar nuestras especies endémicas. El campamento tortuguero Hermenegildo Galeana está ubicado en la playa de El Carrizal de Cinta Larga.